Hola y bienvenido a Comida Casera y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una crema de rosa, una crema natural de rosa. Veréis qué facilito y queda genial. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. ¿Para quién? Para nosotras mismas, para vernos bien, para tener alegría cuando nos miremos al espejo, no vernos y decir: ¡uy, qué mala cara tengo! ¿Cómo estoy? No, estoy divina de la muerte. Y hay que tener alegría y ser feliz. Por eso voy a hacer esta crema. Que tengáis alegría. Hay que ser feliz en la vida. Y vamos a ponernos a hacer, con muy poquitos ingredientes, esta crema que nos vamos a poner, que nos vamos a salir por las nubes. Voy a enseñaros las rosas que he cortado, que he hecho antes un agua de rosa. Y luego voy a cortarla para hacer esta crema de rosa. Bueno, digo ingredientes y empezamos. Bueno, pues os digo, he hecho, ahora después os voy a enseñar las rosas que he cortado, tres, y para hacer este agua de rosa, este agua de rosas que vamos a necesitar. También le voy a poner aceite puro, os voy a enseñar, aceite puro 100% rosa mosqueta. Esto nos va a dar una suavidad. Si tenemos cicatrices, si tenemos cualquier cosa, imperfección en la cara, no lo va a quitar, nos va a dejar hecha un sol. Vamos a necesitar también una cucharada de glicerina. Esta glicerina líquida yo la compro en farmacia. Vamos a necesitar también una cucharada de aloe vera comercial. Este ya viene preparado, vale muy poquito, vamos, este gel, os digo, yo lo he comprado y me cuesta 2,99 euros este bote. Lo hay también en caja, este es 100% natural. Y voy a poner ese, pues os digo por qué. Muchos me vais a preguntar, ¿puedo ponerlo natural de la hoja? Sí, podéis ponerlo, pero os va a durar esta crema, pues máximo a lo mejor entre 5 y 7 días. Si lo hacéis con este gel, pues os va a durar más, os puede durar la crema, yo voy a hacer poquita cantidad, pero hasta 3 meses os puede durar. Vamos a necesitar un tarro de cristal, vitamina E, que ahora después os enseño. La vitamina E ya la hemos utilizado también otras veces. Y voy a necesitar también, os lo voy a enseñar, pero ahora después voy a la vitamina E, que también la compro en la farmacia. También los venden en bote, en líquido. Y ahora voy a salir fuera y os voy a enseñar las rosas que he cortado. Ah, bueno, os enseño. Aquí tengo, mira, aquí tengo lo que es las rosas que yo he utilizado. Estas rosas que eran en su momento rojas ya están parduzcas para hacer este agua de rosa. Bueno, vamos a salir fuera y os enseño las rosas que las he cortado y otras que voy a cortar. Bueno, pues yo he cortado, como veis, de estas rosas, he cortado dos. Estas son medianitas, no son muy grandes, pero yo he cortado dos para hacer este agua de rosa. Y os voy a enseñar, mirad qué curioso, ha salido aquí una planta en esta arriatera, como yo le digo, salió una planta de una tomatera y la hemos dejado. Y mirad, ya lleva ahí los tomates, son chiquitos todavía, pero ya lleva tomate. Mira, mira qué cosa más graciosa, qué racimo de tomate ahí también. Bueno, y ahora os voy a enseñar la otra rosa. Bueno, pues mira, aquí tengo una y ahí no sé si la veréis, hay otra que ahora voy a cortar también. Hay unos poquitos de, como veis, de capullos para ya salir, pero yo voy a necesitar, pues voy a cortar estas dos que ya están más pachuchillas y esas son las que me van a servir. Bueno, pues ya os enseño las dos rosas que os he dicho
que he cortado, como están ya más pasaditas, porque está lloviendo y sabéis que cuando le cae agua de llover a las macetas, pues se ponen pochillas. Pero vamos, están bien, sirven para lo que vamos a hacer. Aquí en un bol chiquito voy a, ya las tengo, las he cogido, las he enjuagado un poquito debajo del grifo para quitarle cualquier polvo o cualquier cosilla que tenga. Y las voy a poner aquí para batirlas. Bueno, pues me he lavado las manos porque las manos tienen que estar limpias y desinfectadas. Y ahora vamos a coger, como he dicho, los pétalos de la rosa. Los voy a poner aquí. Se los vamos quitando y vamos a ponerlo para batirlo. Voy a intentar aquí batirlo. Ahora añado esta. Esta se la voy a quitar, que la tiene un poquillo más fea. Y se la voy a quitar. Y ahora le voy a poner del agua de rosa que yo he hecho. Ustedes podéis hacerlo. Podéis poner agua de botella si tenéis en un casito. Ponéis como dos o tres rosas, los pétalos bien lavaditos, que estén limpias. Ponéis un poquito de agua. Pues no sé, como 50 mililitros aproximadamente, eso ya veis que que quede cubierta y la dejáis unos 10-15 minutos hirviendo y como veis, mirad cómo queda. Bueno, pues voy a ponerle dos cucharadas soperas a los pétalos. Bueno, pues como he dicho, le voy a poner dos cucharadas soperas para ahora batirlo con la batidora. Yo la otra vez que lo hice en la picadora. Pero esta vez no sé por qué lo he puesto aquí. Bueno, si no me queda bien batidito, lo paso a la picadura. Y ahora lo vamos con la batidora, vamos a batirlo. Bueno, ya he terminado de batir lo que es los pétalos de rosa. Le he puesto también lo que es los pétalos de haber hecho el agua de rosa. Se lo he batido también. Y bueno. Ahora lo que voy a hacer es con un colador vamos a colar y sacar lo que es el jugo de la rosa. Con un colador lo voy a ir poniendo y sacamos lo que es el aceite y jugo de la rosa. Esto para nuestra piel nos va a venir de lujo. Todos los componentes que lleva y sobre todo, no sé si habéis oído de la rosa, el aceite ese es buenísimo. Bueno, pues ahora os enseño el jugo que va soltando, tanto el que hemos puesto, que le hemos puesto a las rosas cuando lo hemos batido, como de las rosas que hemos hecho lo que es el agua de rosa. Bueno, pues os enseño, no sé si se verá muy bien. Aquí tengo. Bueno, y ahora después vamos a ir poniendo ya los ingredientes que va a llevar esta receta. Bueno, pues ya que lo tengo coladito, le vamos a poner una cucharada sopera de aloe vera en gel, pero ya como he dicho, comercial, porque este ya trae el preparado para que nos dure pues 3 meses. Entonces ponemos el gel, podéis ponerlo también en hoja natural, pero ya sabéis que os va a durar menos tiempo. Bueno. Añadimos lo que es la cucharada de aloe. También voy a poner, son de 2 a 3 gotas
de vitamina E. Esto hace que tenga también para conservarlo, no solo el componente este de aloe que ya lleva su protector para que nos dure. Y voy a poner la perla de vitamina E. Ponemos la vitamina E y lo vamos a mover con una paletilla de madera. Vamos a moverlo para integrarlo. Bueno, pues ahora le voy a poner lo que es 15 gotas de aceite puro de rosa mosqueta. Esto ya sabéis que es buenísimo también, pues como he dicho, si tenéis alguna cicatriz, cualquier problema que tengáis en la piel, para suavizar. Las cicatrices las va disminuyendo hasta que las quita, ya os digo, es buenísimo, hidrata, es estupendo para la piel. Bueno, voy a poner 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 15 gotas de aceite puro de rosa mosqueta. Y ahora le voy a poner una cucharada de glicerina. De la sopera, pero... Ay. Una cucharada. Mezclamos todo. Y esto luego ya, cuando ya esté bien mezcladito, lo ponemos en los tarros y listo para usar. Queda muy liquidito, que no es que quede hecho una pasta. Bueno, voy a seguir moviendo. Bueno, pues ya he terminado de mezclarlo bien. Ahora después lo voy a poner aquí en el tarrito de cristal. Esto luego, aún teniendo la vitamina E como tiene y el gel que es el de comercial, que dura más, lo vamos a guardar luego en la nevera, frigorífico, refrigerador, como lo llaméis ustedes. Bueno, esto lo vamos a poner, nos lavamos la cara bien, quitamos si hay maquillaje, cualquier resto de suciedad, lavamos la cara. Luego ya nos untamos en los dedos, podemos ponerlo con una paletina, vamos poniendo y vamos untando lo que es la crema por la cara, el cuello y mira, yo no sé si se distingue, pero ya os digo que al entrar en la piel una frescura se nota y está hidratando la piel, queda suavita, el olor queda un olorcito a rosa y ya os digo, para nuestra piel viene estupendamente. Nos lo ponemos todas las noches hasta que se termine. Esto, pues, el agua de rosas, podéis lavaros la cara y el agua de rosas que quede, pues con un algodoncito, después de lavaros la cara, podéis mojar un poquito, daros como un tónico y luego ya poneros esta mezcla que ya os digo, yo no sé si se verá, pero que os digo que queda suave, súper, y estupendamente. Bueno, pues corazones míos, como siempre digo, mi intención es ayudar, y esto es lo que yo me pongo, y esto es lo que yo digo que hago, y bueno, pues vamos a terminar este vídeo, y espero que os guste, corazones. Bueno, corazones míos, pues alegrarse, que la vida es muy bonita, y que me habéis comentado alguna que está un poquillo de bajoncillo, pues arriba ese ánimo.
Venga, a preparar estas cositas, a animaros y a ponerse guapas por dentro y guapas por fuera. Y ya veis, pues con este pues podemos... Mirad, yo he echado en este botecito, he echado lo que es el agua de rosas que he hecho, que es un tónico. Y te lo puedes poner, después de lavarte la cara, te lo puedes poner por la noche, echarte, pues así. O lo untáis. Y ya os digo, deja el olor de... Y eso, la suavidad. Y lo que es la... Es que no sé cómo llamarlo. Si crema, porque crema no es. Pero ya os digo, de verdad, probarlo y hacerlo. Y que os va a dejar la piel que parece de porcelana. Bueno, pues espero que os guste, corazones. Es muy facilito de hacer. Y ya os digo, me vais a preguntar, ¿con otras flores se puede hacer? Yo lo he hecho con rosas, porque la rosa ya sabéis que tiene un aceite, produce un aceite que es buenísimo para la piel. Ya, es que se nota una suavidad que os va a dejar la piel, que vais a parecer que tenéis 20 años, niña. ¡Ay, qué alegría! Bueno, pues espero que os guste. Un besazo muy grande y hasta el próximo vídeo. Pero antes de deciros, ayudarme también a suscribiros si no estáis suscritos a este canal. Es gratis, podéis compartirlo también con vuestras amistades y vuestra familia. Y bueno, ayudar como siempre, 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 siempre. Gracias por vuestra ayuda. Un besazo, que seáis muy felices, cuidaros mucho y arriba ese ánimo, corazones. Que yo no quiero ver a nadie a mi lado, ni aunque sea a mi lado, pero que yo sepa de que está triste. Arriba ese ánimo y hasta el próximo vídeo, corazones.